Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus munícipes la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos, señores, qué bueno que nos encontramos nueva vez este sábado, un sábado de gloria, un sábado interesantísimo. 27 de febrero, 177 aniversario de la independencia nacional, las que nos dimos 27 de febrero 1844 de la dominación haitiana para ser libre y soberano. Un pueblo libre y soberano, ya teníamos, habíamos experimentado la independencia efímera de 1821. Pero luego, ya sabemos la historia, los haitianos nos ocupan y nos gobiernan. 27 de febrero logramos la independencia. Luego los españoles también nos ocupan en 1861 y logramos restaurar esta independencia del 27 de febrero en 1865. Ustedes hoy van a disfrutar de lo que han sido los actos patrios aquí en este territorio de Moca. Van también a tener las informaciones más importantes de la municipalidad, pero también van a ver cómo yo voy a compartir con un compañero de labores, director del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento, con el amigo José Ramón. Vamos a hablar sobre lo que la nación
lo que es la patria que la celebramos hoy, lo que es el Estado y lo que es el país. Pero permítanme acompañarle y pedir que me acompañen a ver estos mensajes muy constructivos que siempre ponemos en este vocero municipal. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender radio. Raptora de todo lo historial de un pueblo. Involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia, comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Aquí retornamos y ahora me acompaña el profesor José Ramón Ureña Matías, José Ramón Matías, quien es el director del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento y que hoy me acompaña, pero con frecuencia me estará acompañando en este vocero municipal, órgano de difusión del Ayuntamiento de Moca. Y se me olvidó decir, no lo dije, se me pasó, les pido excusa a ustedes, que estamos en exterior. O sea, cualquier bulla que ustedes escuchen de los vehículos, la gente hablando, es que estamos precisamente en la Plaza Duarte, donde hoy el ayuntamiento colocó este bajante para recordarnos a todos la fecha que estamos celebrando. Estamos desde la Plaza Duarte, por lo que en el audio ustedes van a escuchar otras cosas como los vehículos, cualquier gente cantando, porque estamos fuera de estudio, estamos en la Plaza Juan Pablo Duarte. José Ramón, saludo, buenas tardes, aunque es por la mañana que estamos grabando, en la mañana, pero ya el programa es de tarde, así. ¿Cómo está todo? Estamos súper bien. Como encargado de educación y cultura del Ayuntamiento de Moca, nos estamos sintiendo feliz y contento de ser este mi primer compromiso de ayudar a lo que es los actos patrios del 27 de febrero. Como usted decía, estamos regocijados, estamos alegres, porque el 27 de febrero es un día histórico para nosotros, de gloria para los dominicanos, y qué bueno que estamos el Ayuntamiento de Moca celebrando con todos los mocanos, con todos los municipios, esta fecha tan histórica y tan importante para los dominicanos. Y estamos contentos, felices, regocijados para celebrar con nuestro mocano esta fecha histórica. José Ramón, entre otras cosas, yo quisiera que habláramos para diferenciar unos conceptos que la gente lo maneja de manera indistinta y como si significaran los mismos. Patria, nación, Estado, país.
Y yo sé que mucha gente lo maneja de manera indistinta porque ignora o porque aprendió a manejarlo así, porque la escuela no se le enseñó de que son cuatro conceptos distintos, pero además porque escuchamos hasta los presidentes de la República, los discursos para esta ocasión que se refieren en los cuatro términos como también significaron los mismos. Los maestros en los periódicos escritos, también lo vemos en los comunicadores y los programas de paneles. Usted ve que se escucha estos términos, nación, estado, país, patria, y son muy diferentes, son muy diferentes. Y vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de lo que es la nación. Claro. La nación. La nación. Pongan atención porque yo sé que muchos de ustedes saben, igual que nosotros, esto. Pero por si alguno tiene duda, ¿qué es la nación? La nación es el territorio. La nación es un conjunto de habitantes, de pobladores que tienen algo en común. Es decir, podemos decir que es de carácter antropológico esto. Vemos como los ciudadanos, teniendo, como dice la Biblia, quizá mi pueblo padece por falta de conocimiento, y muchas veces acuñamos cosas y términos, pero no son palabras sinónimas esas que usted mencionó. Tienen carácter totalmente diferente. Cuando se habla de nación, cuando se habla de Estado, cuando se habla de país y cuando se habla de patria, cada ciudadano debe entender que son cosas diferentes. Exacto. En el caso de la nación es el conjunto de pobladores que tiene algo en común, que es, puede decir, el término más antropológico de eso que ya yo mencioné. La nación entonces es un conjunto, es una comunidad que tiene que estar asentada en un territorio, porque no, una población no puede estar en el aire, en un limbo, está en un territorio. Y ese grupo de gente asentado en un territorio, pues ha acumulado un conjunto de caracteres que lo identifican. Tienen una cultura, generalmente hablan un mismo idioma, practican los mismos ritos, las mismas ceremonias, en el orden religioso, en el orden cultural. Eso es la nación, pero podemos ser más concretos. Por ejemplo, Puerto Rico es una nación. Puerto Rico es una nación, pero no es un estado. Porque está bajo el dominio de otro estado. Es parte del estado de los Estados Unidos. Entonces, pero es una nación con características muy distintas a la mayoría de los que habitan el territorio continental de los Estados Unidos. Comenzando por el idioma. Nosotros, durante el dominio haitiano, éramos una nación, pero no éramos estado. Entonces, yo creo que estamos más o menos claros ahí ya. Lo que es una nación. Ahora tenemos que ver qué es un país, qué es un país, qué es un estado y qué es patria. Pero yo te invito, Matías, a que me acompañes junto con los amigos que nos están viendo para que disfrutemos ahora de un resumen que nos ha preparado José Luis de los actos patrios acaecidos, celebrados hoy en este 177 aniversario de la independencia dominicana. Adelante, José Luis, con tu trabajo. Thank you.
fiesta de la independencia nacional. Un documento como de 16 páginas. Yo lo he resumido lo más que he podido para poder compartirlo con ustedes y que no se nos vaya así. Es parte de un documento, una encíclica del Papa Francisco, Tutti Fratelli, todos hermanos. Hoy día el mundo tiene que vivir con esa tónica, no del que domina y el otro que apartado, porque también es la misma lógica que presenta el Evangelio de hoy. Eso, los imperios no duran para toda la vida. El mismo Estados Unidos hoy día, todavía, pero de aquí al 28 ya está programado que China sea la potencia mundial. Y China tiene un sistema de manejo diferente de Estados Unidos, tanto económico como de estrategia para introducirse en los otros países. Y más que Estados Unidos diga, el método se le mete a cualquiera, como lo hacen los chinos. Y aunque Estados Unidos tiene el dominio del dólar, por ejemplo, a nivel mundial, que eso hace que controle todo, ¿verdad? Pero eso no dura para siempre tampoco. Una moneda no puede durar años y años manejando el mundo entero, sino que ya está buscando formas de manejo que no sean con dólar. Y eso trae repercusiones también. Los dominicanos llegamos hoy al 177 aniversario de nuestra independencia. Momento glorioso, momento significativo para cada generación. 177 aniversario. La palabra independencia implica, significa muchas cosas para un pueblo, para un país. Con la palabra independencia nosotros nombramos, en nuestro caso, lo que se llama la dominicanidad, la soberanía, el reglamento bajo la constitución, los símbolos patrios, nuestro himno, y todo eso genera, produce lo que se llama nuestra identidad. Tenemos identidad por el esfuerzo de nuestros próceres, encabezado por nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Momento histórico, momento de conciencia. Permítanme repetir, como en otras ocasiones, que la independencia implica un proceso continuo. Nos exige a cada generación poner nuestro granito de arena para fortalecerla, para que permanezca esta, para que sea realmente una independencia en la realidad, y no en palabras, y no en los libros. Tenemos en los dominicanos que nos falta conciencia sobre la independencia, llevar el mensaje a nuestros niños. Los hogares deben ensayar eso, en la escuela, en la iglesia, en cada institución. Tenemos que levantarnos de nuevo, defender nuestra constitución, defender nuestra nacionalidad, defender nuestra identidad, defender los símbolos patrios, defender la querida República Dominicana. Y por último, hay un peligro inminente, el plan de la unificación de estos dos países. Los gobiernos están bailando el merengue de los bonos soberanos. Esos bonos, más que soberanos, son bonos que comprometen nuestra soberanía. Y ahí está el peligro peor en este instante. Levantemos el aire de la gran dimensión de Juan Pablo Duarte. Vamos a imitar a constituirnos defensores, cada uno, nuestra identidad, de nuestra dominicanidad. Gracias. A todo el pueblo que nos sigue a través de redes oficiales y de la emisora comunitaria. Hace hoy exactamente 177 años de un preclaro trabucazo, del trabucazo más expresivo de las ansias que
1944. Esta fecha la conocemos bien los dominicanos patriotas, porque dos días después asumimos las riendas de la cabalgadura brava de la voluntad. Ningún homenaje mejor a los fundadores de nuestra república, ningún homenaje mejor al pensador de nuestra independencia, ningún homenaje mejor a los trinitarios, ningún homenaje mejor a todos los hombres que a partir del 19 de marzo decidieron la sobrevivencia de la independencia, que encontrarnos y celebrar esta fecha siempre, siempre que lo hagamos a manera de confirmación de las palabras sustantivas de Dios, patria y libertad. Señoras y señores, autoridades con las que comparto esta celebración, pueblo adulto presente y que participa de esta actividad por medio de las redes sociales o que participará diferido por los medios de radio y televisión, confirmarnos con las sacrosantas palabras de Dios, patria y libertad, que representan muchas cosas, pero representa sobre todo fortalecer la siembra en cada hogar, en cada escuela del ideal de Duarte, de los valores, de los principios trinitarios, de los ideales de la patria, por los que tantos dominicanos han abonado con su sangre el suelo de nuestra media isla. Es decir, que tenemos que desempolvar la historia, sobre todo en las escuelas. Tenemos que dedicarnos a llenar de patria los corazones de nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, para que jamás perdamos el rastro de nuestra herencia y los componentes más simbólicos de nuestra identidad nacional. Tenemos que forjar todas esas inteligencias jóvenes y posibilitar que tengan la oportunidad de prepararse y adquirir conocimientos para que la República, nuestra República Dominicana, el día de mañana tenga lo que nosotros no hemos tenido hoy. Para que la República, el día de mañana, tenga satisfecha todas las aspiraciones que todavía, desde hace 177 años, resultan deudas del Estado para con los ciudadanos dominicanos. Si forjamos las inteligencias de nuestros jóvenes en los principios que nos dieron origen como Estado, en el ideal guardiano, en los principios trinitarios, en el porvenir mediano, además de soberanía e independencia, enarbolaremos como logrados componentes sociopolíticos en los que también se inspiró Duarte: justicia social, equidad, un Estado de Derecho, referido este como el principio de la gobernanza por el que todos los dominicanos, instituciones y entidades públicas y privadas y el propio Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes del país. Se hacen cumplir por igualdad y se aplican con independencia y son garantía suprema de los derechos humanos y fundamentales. Para esto necesitamos que los niños estudien, que la juventud se prepare. Para eso necesitamos que aprendan. Para eso necesitamos que todos conozcan la verdadera historia y reconozcan únicamente a nuestros verdaderos héroes. Mocanos, dominicanos todos, han transcurrido 177 años desde que sucedieron los acontecimientos que hoy celebramos. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el
sino también las personas comunes, así como nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres. Escuchemos, ser verdaderamente libres y soberanos, emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España y lazos con Haití para ser responsables de una historia independiente. Podríamos asumir así verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, honesto, más responsable y justo, porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos y construimos día a día entre todos. Finalizo estas palabras y con la anuencia de nuestros grandes poetas, me permito estos versos del estupendo poeta argentino Jorge Luis Borges. La patria, amigos, es un acto perpetuo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras pasadas. Debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el nuestro incesante ese límpido fuego, fuego misterioso. ¡Viva la patria libre y soberana! ¡Viva la patria justa! ¡Arriba! ¡Que viva la República Dominicana! Hoy más que nunca encendamos en nuestros corazones la llama del patriotismo, para que sea esta la forma de poder cada día dar lo mejor de nosotros y tener una mejor República Dominicana. Desde la Senaduría de España seguimos comprometidos a tener una mejor provincia, un mejor país, mejores hombres y mujeres. ¡Vivan los héroes de nuestra independencia! ¡Vivan los padres de la patria! ¡Y que viva la República Dominicana! Somos libres cuando le damos el uso correcto a los recursos del Estado. Somos libres cuando no tiramos basura. Somos libres cuando respetamos las señales de tránsito. Somos libres cuando respetamos a nuestras familias y a nuestros compañeros de trabajo. Somos libres cuando logramos alfabetizar a una persona que no sabe leer y escribir. Somos libres cuando actuamos con honestidad y responsabilidad ante la misión que Dios nos ha encomendado. Nuestra sociedad necesita de muchos Duarte, Sánchez y Peña. Celebra, dominicano, que hoy es tu día. Levanta tu mirada y da las gracias a Dios. Ondea tu bandera y alzando la voz grita: Dios, patria y libertad. Con todo tu corazón. Muchísimas gracias. Inmortal.
Los trinitarios acordaron con el sector conservador hacer el pronunciamiento la noche del 27 de febrero. Un grupo se reuniría en la Puerta de la Misericordia y una vez allí darían la señal convenida, que era un disparo al aire, para de inmediato dirigirse hacia el baluarte del Conde, en donde otro grupo procedería a hacer el pronunciamiento y proclamación del nuevo Estado. Mella, creo que todo está descubierto. He hecho un largo rodeo para llegar hasta aquí. Mella, debemos retirarnos. Ya no he estado a retroceder. Cobardes como valientes, todos debemos seguir hasta el fin. ¡Separación, Dios, patria y libertad! La Trinidad nos acompaña esta noche. Esta noche es solemne. Apártense los que tengan miedo. Un silencio nocturno turba este momento. No hablemos de dudas, no hablemos de nada y hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Sí! ¡Separación, Dios, patria y libertad! ¡Libertad! ¡Perder tiempo, quiero! ¡Te cuidaste bien! ¿Por dónde viniste? Por allá. Bueno, ¿tú crees que lo sabes? ¡Viva la República! ¡Puñalenla! ¿Quién falta? ¿Cuántos son? ¡Nos traicionaron! ¡Son muchos! ¡Nos traicionaron! ¡Creo que nos tienen rodeados! ¡El plan va o no va, Mella! ¡El plan va! ¡Debemos retirarnos! ¡Somos pocos! ¡Estamos descubiertos! ¡Nadie va a seguir! ¡Nadie! ¡Comprometida es la situación! ¡Juguemos el todo por el todo! ¡Libertad! ¡Separación! Acordado o no se entrega. Tal como acordamos, Patricio Mella, soy un hombre de palabra. Entonces, separación. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del ayuntamiento. ¿Qué te pareció, Matías? Lindísimo, los actos. Bellísimo, bellísimo. Aquí en Moca siempre nos hemos caracterizado por esto. Sí. Por tanto, las efemérides nacionales como las locales, el 2 de mayo, 26 de julio, que tenemos que luchar porque se convierta también en efemérides nacionales, las celebramos con mucho orgullo. Y fíjate que la pandemia no entorpeció el hecho de que el doctor Miguel Guarocuya Cabral decidiera que días después de juramentarse, 24 de abril, el 2 de mayo inmediato, pues se celebró el 2 de mayo con un acto en la iglesia, en la capilla improvisada que tenía la parroquia del Rosario en el salón parroquial. Y escuchaste la palabra del alcalde. Sí, sí, me pareció interesantísimo lo que dice el alcalde, colaboró. Magnífico. Magnífico, mire. Fíjate que él hizo hincapié al alcalde en la función de la familia y de la escuela. Eso es elemental. Y decía... La familia y de la escuela como instrumento para conservar nuestras tradiciones y el respeto por los símbolos patrios, los valores democráticos de este país. Y mira, es hermoso esto que está haciendo a partir del ayuntamiento, celebrando estos actos, porque esto eleva el espíritu de la dominicanidad y eleva esos sentimientos que ha golpeado la pandemia. Y el dominicano es fuerte, así como dice su lema, Dios, patria y libertad. Y en estos momentos de pandemia, que se levante el espíritu de la dominicanidad es un antídoto para nosotros curar
estos males. Así lo está haciendo el doctor Guarocuya Cabral desde esa gestión ejemplar. Y la participación naturalmente de la gobernación, de la gobernación, el distrito escolar y todas las instituciones vinculadas de una u otra manera a estas celebraciones. Amén. Pero reitero la importancia del llamado que en su discurso hizo el alcalde a la función de la familia, usted padre de familia, de ir inculcando en su hijo, en su hija, estos valores. Y luego, naturalmente, la responsabilidad del maestro, la responsabilidad de la escuela, de fraguar las conciencias de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes y jóvenes, estos valores. Porque realmente el ser humano que olvida su pasado, que olvida su historia, no es bueno. Y yo acuñado una frase, nadie cuida lo que no ama, y nosotros debemos cuidar, debemos amar nuestra patria y respetarla, porque así se hace patria, recordando y haciendo nuestra labor como padre y como familia también. Así necesitamos una familia integrada a los procesos de la patria. Bueno, y el señor alcalde terminó su discurso con un poema de Borges, el magnífico Borges argentino, ese poema Patria, que nos dice a sí mismo que la patria somos todos. Es más, yo le voy a pedir al señor director que repita esa partecita del alcalde cuando declama este poema de Borges. Finalizo estas palabras y con la anuencia de nuestros grandes poetas me permito estos versos del estupendo poeta argentino Jorge Luis Borges. La patria, amigos, es un acto perpetuo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos cuerpos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras pasadas. Debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bueno, después del poema, aquí está. Vamos a retomar los conceptos que queremos dejar claro hoy. Estado, nación, país, patria. Y ya sabemos lo que es nación, que es un territorio donde vive una comunidad y esa comunidad está unida por lazos culturales, por tradiciones y elementos fundamentales que unen es el idioma, la religión y todas las prácticas ordinarias de esa comunidad. Pero entonces, el Estado. El Estado. Ajá. ¿Cuándo hablamos de Estado? Ya dijimos que nosotros éramos nación durante la ocupación haitiana, mas no éramos Estado. ¿Cuándo comenzamos a convertirnos en Estado? Bueno, la misma noche del 27 de febrero. Sí. Mire, como usted decía, la nación, un conjunto de población, pero esa población tiene que estar organizada, sí. Tiene que tener un conjunto de leyes, tiene que estar de manera instituida, tiene que estar organizada, que esos son los elementos de un Estado. Podemos decir que un Estado es un conjunto, podemos decir que es la organización de una nación, es el término más... Organización jurídica y política. Es decir, es un término más acuñado a los términos jurídicos. Es decir, cuando ya la nación se organiza, tiene un conjunto de leyes, nosotros lo constituimos en un Estado. ¿Qué es lo que nosotros logramos a partir de la noche gloriosa del 27 de febrero? Un Estado medio raro, sí, digamos, atípico,
Porque nacimos sin una constitución. El Estado, la constitución es la ley de leyes, la ley sustantiva y la que dice cómo políticamente se va a organizar la nación. Nosotros, por la situación de Duarte, que había comenzado a tiempo a estructurar nuestra primera constitución, pues nacimos sin constitución y por eso lo que nos sirvió de parámetro político-jurídico fue el manifiesto del 16 de enero de 1844. Entonces, tenemos constitución el 6 de septiembre. De todas maneras, teníamos unos lineamientos y unas ideas que podemos decir que el 29 de febrero, cuando los haitianos ya capitulan y se marchan y entregan todo lo que son los bienes públicos de la nación al nuevo Estado, ya nosotros somos Estado Dominicano. Entonces, digamos como que el Estado es un gran abrigo, es un armazón que le da carácter político de representatividad ante las otras naciones y los otros estados a ese territorio que anteriormente era una nación. Miren, eso, pero fíjate una cosa, que y para poner tan más claro, fíjate que hay estados que cubren varias naciones. Por eso existen las naciones, los estados plurinacionales, como es el estado de Ecuador, para poner dos ejemplos, y de Bolivia. Estado, en la constitución reza, el estado plurinacional de Bolivia, el estado plurinacional de Ecuador. ¿Por qué? Ah, porque son territorios grandes y allí confluyen comunidades diferenciadas. Muchas comunidades aborigen que hablan su dialecto o su lenguaje distinto, la comunidad que se heredó de la colonización. Entonces, Bolivia, en Bolivia hay muchas naciones. Exacto. Entonces, pero bajo un solo estado. Un estado plurinacional. Esto lo hacen para tener más control de las cosas, de los servicios estatales. Es decir, por eso se hace esa división. Y así como usted lo explica de manera magistral, obviamente, sí. Y para respetar la idiosincrasia de cada pueblo. Exactamente, porque puede violentar su estado, su cultura. Y los estados y la nación, hay que respetar eso. Hay que respetar su cultura, su forma. Entonces, para mayor organización, tener más control y respetar lo que ya mencionamos, se hace eso. Es excelente explicación. Respetar esos elementos que constituyen la nación, sobre todo los elementos de identidad. De identidad. Bueno, pues ya estamos claros lo que es la nación y lo que es el Estado. Ahora, la gente dice, el país, y a veces habla del país como el Estado, del país como la nación. No, cuando hablamos de país nos estamos refiriendo, ¿cómo a qué? A los elementos físicos de la nación, a los ríos, la tierra, las estadísticas, los estudios poblacionales, ese es el país. Exacto. Entonces no podemos decir país cuando queremos decir Estado, ni podemos decir nación cuando queremos decir país. Exactamente, o sea, yo quisiera que comiencen a resaltar cada uno de los elementos. La nación, población. Territorio y cultura. Territorio y cultura. Nación, nación, Estado, lo que tiene que ver con la organización, sistema de ley, término jurídico. Ahora vamos a los países, que el elemento esencial de eso es lo geográfico. Lo fisiográfico. Lo fisiográfico también. Es decir, ya tenemos una diferencia conceptual de esos tres términos: nación, Estado y país. Claro que sí. Entonces, vamos a ver ahora lo que es patria, porque lo que es patria ni es nación, ni es Estado, ni es país. Pero vamos a pausar, ¿qué te parece? Sí, sí. Yo creo que el señor... Este tema es más intrínseco. ¿El día de hoy? Sí, el día de hoy es más intrínseco. Cuando se habla de patria, tú tienes que preparar el corazón, el alma, los sentidos para hablar de este término. Pues preparémonos, y para que nos preparemos, el señor director nos está haciendo muchísimas señas. Vocero Municipal,
órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Raptora de todo lo historial de un pueblo, involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia, comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Ahora las informaciones más importantes emanadas desde la municipalidad en esta semana que termina hoy, sábado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Fue iniciada la primera obra del presupuesto participativo municipal en la comunidad de Quebrada Honda. Veamos estas imágenes. El logro de esta obra de 2 millones de pesos que recién comienza es un logro de la misma comunidad. Por ende, este compromiso es una deuda con la comunidad que asume el ayuntamiento, lo va a hacer con calidad, ingeniero. Y yo sé que en sus manos hay responsabilidad. Por ende, yo quiero felicitar a un pueblo que lucha, a un pueblo que canta por sus obras y por sus logros. Quebrada Honda, que viva profundamente. Que ustedes de ahora en adelante sean los que velen por el mantenimiento siempre de la obra que se le va a hacer. Queda iniciado ya los trabajos del hoyo de playa, el hoyo de Pusa. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. El Ayuntamiento de Moca, en coordinación con la Gobernación Provincial y coordinados todos por el regidor Guillermo Ferreira, trabajan en esta semana en la entrada de los Grullón, antigua entrada planta de gas, o de los Chivos, recuperando la condición del camino para darle calidad de vida a los vecinos del sector. Estas otras fotografías o fotos nos presentan al alcalde, doctor Miguel Guarcuya Cabral, junto a los gerentes de aseo urbano y el taller del campamento municipal, coordinando el inicio de la jornada de trabajo del jueves pasado. Así cada día se reúne este equipo y más miembros de aseo, limpieza y ornato, cada día coordinando la jornada de ese día, independientemente de los trabajos de planificación semanales que se realizan. Vemos fotos ahora de la continuación de los trabajos de embellecimiento, orden e higiene en el mercado nuevo de Moca, profundizando los trabajos para lograr un mercado nuevo de verdad y bien organizado e higiénico. Aquí la gerencia de vialidad municipal de planeamiento urbano aparece reunida con técnicos del Intran a fin de solucionar, hacer un levantamiento, un diagnóstico para que dé al traste con los nudos urbanos y los problemas heredados por muchos años, sobre todo en el tránsito de la ciudad. El alcalde de Moca, Miguel Guarcuya Cabral, aquí aparece junto al regidor Billy Almanza y al ingeniero Miguel Ángel Fernández, director ejecutivo de planeamiento urbano. Ellos atendieron a una invitación del padre Felipe Colón y vecinos de la comunidad de Rincón de los Jiménez para hacer una alianza comunitaria con el ayuntamiento para la canalización de escorrentías de agua en el sector. Y finalmente las fotos que siguen, aquí el Ayuntamiento de Moca inicia las faenas de construcción y reconstrucción de badenes en la ciudad. En esta semana se inició en el residencial Moca. Estas fueron las informaciones más importantes emanadas desde la municipalidad en esta semana que termina. Nosotros continuamos con este programa especial Día de la Independencia, 27 de febrero, Trabucazo de Mella. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento.
Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender radio. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Continuamos con este vocero municipal especial. Hoy, 177 aniversario de la independencia dominicana. Y aquí, en esta plaza evocativa, donde comenzó a fundarse Moca. Aquí estuvo la Plaza de Armas, tradición de la formación de las ciudades europeas. Por eso la iglesia en el centro, el parque en el centro, la plaza en el centro, la iglesia, el ayuntamiento, bueno, y otras edificaciones que ya desaparecieron aquí, pero que se hacían contar en aquel tiempo, como es la guarnición policial o el cuartel que estuvo en la calle Presidente Vázquez, esquina Independencia, donde estuvo antes el Banco Agrícola, y la Comandancia de Armas, que viene siendo hoy como la fortaleza, y que estuvo situada donde también estuvo antes la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, el Antonio de la Maza, con calle Rosario. Esa era la Plaza de Armas y aquí estamos nosotros. Esto es un lugar retentivo de sumas energías de la mocanidad. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de nación, país, estado, patria. Y estoy conversando con el profesor José Ramón Matías, quien es director de Educación y Cultura del Ayuntamiento, compartiendo con ustedes estas ideas. Y vamos a entrarle ahora a lo que es la patria. Lo que es patria, que ni es nación, ni es estado, ni es país. Como decía ahorita, que el término patria hace alusivo es al sentimiento, a un sentimiento de orgullo. A eso acuña el término patria, a ese sonido estrondoso del 27 de febrero, cuando se levantó, en vez de la bandera dominicana, esa bandera tricolor, se levantó el orgullo de todos los dominicanos. Cuando se habla de patria, se está hablando de un sentimiento, de un espíritu, de un orgullo patriótico que debemos tener cada dominicano. Es decir, ese es el término que nosotros debemos usar cuando se siente un dominicano identificado con esta patria, con esta nación, con este estado, con este sentimiento de país. Es más que eso, es un sentimiento de nación. Eso significa que todo el que vive aquí, aunque tenga cédula que diga dominicano o dominicana, no es patriota. No. Hay gente que vive aquí, que nació aquí, como nosotros, pero que su patria está donde mejor estén sus intereses. Que donde están sus intereses, estén en Estados Unidos, en Europa, donde estén, ahí está su patria. Yo creo que hemos aclarado un poquito esto, porque ya el tiempo se nos está agotando y el señor director nos hace señas, por lo que si nos faltó algo, tenemos tiempo otro sábado para volver a tratar de glosar estos temas. Señores, este es Vocero Municipal, órgano de información del Ayuntamiento de Moca. Nos vemos el próximo sábado cuando sea la 1:00 p.m. El próximo sábado, cuando sea la 1:00 p.m., la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.